Hay un viejo refrán que dice, cuando quieras matar a tu perro, di que está rabioso. Esto es algo que han entendido siempre muy bien los estados, las naciones. Cuando querían hacer una guerra contra un vecino, porque les interesaba, buscaban un casus belli, es decir, una justificación. Si la encontraban bien y si no, la creaban. Decían que el perro estaba rabioso y no tenía más remedio que ir a la guerra. Tengo la impresión de que algo parecido puede estar pasando en la iglesia. Esta semana, por ejemplo, han ocurrido tantas cosas, tan disparatadas y tan seguidas, que me da la sensación de que esto no es normal y que hay algo detrás y no es una teoría de la conspiración. Da la sensación de que alguno tiene muchísima prisa, y de que esa prisa se debe a que consideran que se les termina el tiempo o a que quieren provocar el casus belli, el enfado de los otros para que se vayan. Por ejemplo, en esta semana, no es normal que en una semana, repito, hayan ocurrido tantas cosas. En esta semana, Alemania. Los obispos alemanes han decidido saltarse la prohibición que les impuso el Vaticano hace años para que no pudieran dar certificados en determinados centros que tiene la Iglesia alemana que sirvieran para ir al aborto. El Vaticano les dijo, esto no podéis hacerlo porque con estos certificados esas señoras pueden ir a abortar legalmente. Además, la misma semana Alemania, además el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Marx, ha dicho que al menos en determinados casos, que habrá que verlo, se podrán dar bendiciones en las iglesias a las parejas homosexuales. Alemania. Bueno, uno de los hombres más próximos al Santo Padre, al Papa Francisco, el argentino Sánchez Sorondo, Monseñor Sánchez Sorondo, ha declarado también esta semana que China, donde ha estado hace un mes, que China es el modelo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Sorpresa para el mundo. Nadie podía imaginar esto. Justo cuando en la misma semana el cardenal Zen, que es arzobispo emérito de Hong Kong, decía y denunciaba la represión creciente del gobierno chino sobre los creyentes en general y los católicos en particular. Esta semana hemos sabido, por ejemplo, que solo en el mes de diciembre pasaron por la frontera entre Venezuela y Colombia, de la ciudad de Cúcuta, solo por esa frontera pasaron 1 millón de refugiados. Silencio total sobre esto. Silencio. No se habla nada. No hay un comunicado del Vaticano, no hay una toma de posición fuerte para denunciar una dictadura que está provocando esto, repito, en un mes, 1 millón solo por una de las fronteras. Es una situación trágica, es un éxodo masivo. Silencio sobre ello, no es normal. Y no es normal, por ejemplo, que en la web de la Pontificia Academia para la Vida se haya publicado un artículo donde se dice que en determinadas circunstancias también se puede hacer uso de la píldora anticonceptiva, la misma semana en que se publica también otro artículo de un numeroso grupo de católicos procedentes del Islam, convertidos desde el Islam, donde denuncian muy duramente la situación de abandono en que ellos se encuentran o por lo menos en que ellos se sienten. Demasiadas cosas en una semana. Da la sensación de que alguien tiene prisa. Repito, quizá porque piensa que se les acaba el tiempo, a lo mejor alguien tiene datos sobre esto, yo desde luego no los tengo, o bien porque están provocando un casus belli, están provocando que ese sector, que podríamos definir fieles a la palabra de Dios y a la tradición, se molesten, se enfaden y se vayan. Bueno, cuando se estaba elaborando, trabajando en los sínodos que después dieron lugar al Amor y Leticia, se habló mucho de la posibilidad de un cisma si se daba la comunión a los divorciados vueltos a casar. Después, el Amor y Leticia planteó una solución
ambigua que podía interpretarse en un sentido o en otro, una hermenéutica de continuidad o en una hermenéutica de ruptura con la tradición anterior, ambigüedad que está todavía sin resolver. Pero es que después han venido muchísimas cosas, como por ejemplo estas de esta semana. Es decir, aquí pasa algo. Yo no sé si alguien tiene datos o qué, pero esto no es normal. No sé si se puede decir aquello de que algo huele mal en Dinamarca, citando a Shakespeare, pero esto no es normal. Aquí está pasando algo y está pasando algo raro. Da la sensación de que esta aceleración es porque o bien el que lleva el automóvil ha perdido el control, o bien porque alguien tiene interés en que el automóvil se salga de la carretera y se produzca un choque, es decir, se produzca un cisma. Ante esta situación, creo que es muy importante mantener la calma y rezar. El cisma es una muy mala solución, entre otras cosas, porque a lo mejor es lo que están buscando esos que están molestando tanto al fiel perro guardián para que el perro se enfade y poder decir que está rabioso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.